es una acción de alabanza, es una acción de adoración. Sí, Señor. Es una acción de mi corazón. Con gozo y con regocijo. With joy.
Thank you.
Through it all, my eyes are.
Gracias, Señor, porque tú has llenado nuestros corazones, Señor. Thank you, Lord, because you have filled our hearts. Lo que viene, Señor, es mejor. And what's coming is greater. Gracias, Padre. Te damos gracias. We give you thanks. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. A great applause to the Lord. If you can get out of your seats and transmit that blessing. Diciendo que la batalla ya está ganada. Amen. Gloria a Dios. Glory to
Bendito sea el Señor. Así que la próxima semana no vamos a tener servicio. So next week we're not having a service. Pero vamos a venir, do we have that schedule? But we're coming, the doors are going to open here at 3:30 p.m. on Sunday. Necesito que todos los que se van a quedar y sus familiares traigan a los tíos, a las tías, vamos a estar acá, las puertas se van a abrir. I need everyone who is not going to the encounter to please come here and be here on Sunday at 3:30 p.m. 3:30 p.m. Yes, to support everybody that's going to the encounter. Amén, gloria a Dios por eso, amén. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos How many have joy? Amen. Amén, no queremos decir mucho porque hay muchos encuentristas aquí también y vamos a hacer, va a ser de gozo, amén. Yes. Bendito Señor, ya nos ha dado la tierra que vamos a poseer. Bendito sea el Señor. Hoy el Señor ponía Ezequiel capítulo 44, algo bien lindo. There's something beautiful in Ezekiel 44. Y el Señor nos mostraba, ¿cuántos se animarían a robarle al pastor? How many of you would be brave enough to steal from the pastor? ¿Qué pasaría, digo yo? I wonder what would happen. Amén. No quiero, I don't want to find out. No quiero saber. Pero cómo, bueno, y ahora, ¿cuántos nos atreveríamos a robarle a Dios? How many of us now would steal from God? Amén. Es una pregunta bien intensa y muchos pastores y muchas personas tratan de evadir ese puntito como que muy así. Aparte o especial se podría decir. And there are a lot of people that try to avoid that special point. Y a mí también, cuando empecé el ministerio. Me too, when I started the ministry. No me gustaba pedir diezmos, ni ofrendas, ni aportaciones. I never liked to ask for offerings or tithes or contributions. Y por eso que me fue mal al principio. And that's why maybe I wasn't being blessed too much. Porque las personas no podían recibir su bendición. Because people couldn't receive their blessing. Porque lo que estaba permitiendo es de que al no enseñarles, la gente no podía llegar a comprender de que su bendición estaba en el ofrendar. Because by not asking them, the people could not understand that their blessing was in their offering. Pero miremos cómo lo mira Dios, ¿amén? But let's see how God envisions this. Amén. Miremos cómo Dios mira la ofrenda, los diezmos y la aportación. Let's see how God sees this. Ezekiel 44 nos habla de los dos ministerios, de los dos ministerios. Of the two ministries. Nos enseña del ministerio de a los ministros de Dios. It speaks of the ministers of the Lord. Y nos enseña también de los a los ministros de Sadoc, o los ministerios, a los ministros del pueblo. And also the ministers of the people. Amén. Hay dos ministerios. Uno, adoramos a Dios y ministramos a Dios. There are two ministries. With one, we worship God and minister God. Amén. Adoramos. We worship. Y con el otro, nosotros ministramos al pueblo. And with the other, we minister the people. Amén. Y ese se llama, alabanza. And this is called praise. Una se llama adoración. One is worship. Y otra se llama alabanza. And the other is praise. Vamos a llegar ahí, digamos que eso es un tema bien fuerte. Pero aquí, de todo 44, Ezequiel 44, nos habla de cómo tiene que ser el sacerdocio de Dios. Ezekiel 44 speaks to us of how a priesthood needs to be in God. Y al final nos da una referencia. And at the end he gives us a reference. Vamos a ver el 28. We're going to see verse 28. Y dice, respecto a su heredad, a los ministros. Entonces, ¿quién está hablando? ¿Cuántos ministros hay acá? How many ministers are in this place? Okay, en espíritu, ¿verdad? In spirit. Pero el ministro que está aquí parado atrás. But the minister that's here is standing Dios here. Escogió, ¿amén? Because God chose me. Y es lindo. Entonces, todos los que forman el cuerpo ministerial. Those that form the body, the ministerial body. La barba. The beard. La unción caiga por la cabeza. We know that the anointing comes over the head. Cae sobre comes to the over the beard. Sobre la barba y cae sobre la cobertura. And over the clothing. El que es pueblo no es ministro. Whoever is people is not people. Cuando el ministro se representa con la cabeza y con la barba, todos aquellos líderes que están sirviendo. But all those the leaders that are serving in the path of the Lord. Estamos viendo, ponemos atención, okay. Entonces, respecto a su heredad, dice, ¿qué heredad tendremos los ministros? ¿Qué posesión poseeremos? ¿Qué tierra conquistaremos? ¿Qué negocios alcanzaremos? A eso se está hablando.
¿Cuál será la heredad? What will be the inheritance of the priests? What will be their business? What possessions will they have? Amén. Pregúntale a la persona que está a la par tuya. ¿Cuál será la heredad de los ministros? What is the inheritance of the ministers? Amén. Si no vamos a poseer la tierra en términos de conquistar una ciudad que nos va a ser nuestra. If we're not going to inherit a land. Y si que no vamos a tener negocios y vamos a alcanzar así los tremendos negocios que uno podría hacer. And if we're not going to inherit those great huge businesses. ¿Cuál es nuestra heredad? What is our inheritance? Y la palabra aquí dice, el Señor está hablando, dice, respecto a su heredad. And the Lord is speaking here. Dice, yo soy su heredad. I am your inheritance. Amén. ¿Cuántos ministros ya están acá? How many ministers are already here? Dios es tu heredad. God is your inheritance. Dios es tu heredad. God is your inheritance. Dios es tu heredad. God is your inheritance. ¿Cuántos van a tomar a Dios como su heredad? How many of you are going to take God as your inheritance? Amén. Bendito sea Dios. Blessed be the name of the Lord. Dice, no les darán porción en Israel. They will not have a portion in Israel. Porque yo soy su porción. Because I am their portion. ¿Cuántos vamos a hacer de que Dios sea nuestra porción? How many of us are going to make him our portion? Amén. La palabra dice que el verdadero rico es aquella persona que está sustanciado con lo que tiene. The word says that the real rich person is the one who is happy with what he has. Y cuando sabemos que Dios es nuestra porción, and when we know that God is our portion, mientras no nos falte su presencia, while his presence is with us, mientras no nos falte su cobertura, while we don't lack his covering, mientras no nos falte su alabanza y adoración, while we are not lacking worship and praise, mientras no nos falte su palabra, while we're not lacking his word, everything is okay. Todo está bien. Amén. Amen. ¿Cuántos tienen de porción por Dios? How many of you want a portion of God? Amen. Bendito sea Dios. Amen. Amen. Dice, comerán la ofrenda. They will eat the offering de cereal, of cereal, y la ofrenda por los pecados, and the offerings of sin, y toda la cosa sagrada en Israel será para ellos, and everything devoted to the Lord will belong to them, será para ellos, will belong to them, será para ellos, it will be for them, para que haya abundancia. So there will be abundance. Amén, pues será para ellos. Las primicias de todos los primogénitos. The best of all the ripened fruits. De todo lo que ustedes aparten. Every gift from your contributions. Será para los sacerdotes. Will be for the priests. También darán las primicias de sus mesas, de sus masas. Also the best of your dough. Para los sacerdotes a fin de que haya bendición en sus casas. Will go to the priest and this will cause a blessing to rest on your home. Amén. Y después habla de que no comerá nada, torturado y toda la cosa, pero dice, la bendición depende, dice, para que haya bendición en su casa. Y no está hablando la bendición en la casa de los ministros. It's not speaking about the blessing in the house of the ministers. Sino que está hablando para que haya bendición en tu casa. But about being, there being a blessing in your home. Amén. Cuando tú le das lo que le pertenece a Dios. When you give God what belongs to God. Esa es la verdadera bendición. That's the real true porque blessing. Porque cuando tú aportas tu diezmo, tu ofrenda y tu aportación. Because when you give your tithe, offering, or contribution. Le estás dando lo que le pertenece a él. You're giving him what belongs to him. Pero no es para enriquecer al hombre. But it's not to make man rich. Sino que es para levantar un hogar, un local, para que haya casa, para que haya mesa en su casa. But it's to lift up a place where there can be a table in his holy house, in his spiritual home. Para que podamos venir a comer y beber de la grandeza y del favor de Dios. And for us to be able to come and drink and eat of the favor of God. Es para eso que se dan los That's tiempos. Why we give our tithes. Las ofrendas. The offerings. Las primicias. The first fruits. Todo aquello que le traemos al Señor. Everything we bring to the Lord. Y la palabra dice que no faltará en tu casa. And the word says that you will not want in your home. Y habrá abundancia en tu corazón. And there will be abundance in your heart. Y Señor será glorificado. And God will be glorified. ¿Por qué? Porque cuando tú eres bendecido, because when you are blessed, fácilmente le das gloria a Dios. You easily can give glory cuando to God. Cuando tú recibes la abundancia de corazón, when you receive that abundance in your heart, te das cuenta de que Dios está contigo. You, when you see that God is with you. Y no hay congoja.
And there's no burdening. Porque entre más le das, because the more you give to him, más te bendice Dios. The more he blesses you. Porque es algo secreto. Because that's a secret. La palabra te está diciendo. The word is telling you. En lo poco me fuiste fiel. You were faithful in the little. En lo mucho te pondré. I will put you over much. Amén. ¿Cuántos están escuchando esa palabra? How many of you have heard that word? En lo poco me fuiste fiel. You have been faithful in little. En lo mucho te pondré. I will put you over much. Y esta iglesia sabe. And this church knows how to bless. Porque tal vez jovencitos y jovencitas, tal vez que no tienen trabajo. Because maybe there are young people that don't have a job. Tal vez no tienen un sustancio de alcanzar tal vez un horario. Maybe they don't have an income. Pero de todos modos en su corazón está diezmado. But they also know how to tithe with their hearts. They tithe with their time. Lo que tiene. They tithe what they have. Y mis hijos ya están en su corazón de ellos. And in my children, it's already in their hearts. Ellos ya saben que cuando reciben un regalo, ellos saben de que no, aparta, mami, aparta para mí el diezmo que le pertenece al Señor. They already know that when they receive a gift, they need to put apart what is for God. Ese es un corazón preparado. That is a prepared heart. Preparado para recibir la abundancia que Dios quiere dar. Prepared to receive the abundance that God wants to give. No podemos bendecir. We cannot bless. Ni podemos ser bendecidos. Or be blessed. Si no hay abundancia. If there's no abundance. Pero empieza en el corazón. But it starts in our hearts. Porque dando es como se recibe. Because by giving is how we receive. Pero la pregunta es. But the question is. ¿Le estaremos robando a Dios? Are we stealing from God? Si recibimos el diez, si recibimos nuestro salario, if we receive our salary, que el Señor nos pide los diezmos y las ofrendas, and the Lord asks for our tithes and offerings, lo Dios lo mira muy fuerte. God sees this as very strong. El que no traiga sus diezmos lo acortaré de mi pueblo. The word says that whoever doesn't bring their tithes will be cut from the people. Es interesante. And it's interesting. Y a mí me duele las almas. And it hurts for the souls. A mí porque se pierde. Because they get lost. Se pierden la gran bendición que puedan vivir. They lose the great blessing they could have lived in. Porque Dios no te trajo aquí a este pueblo de Dios. Because God didn't bring you here. Para que tú estés viviendo en necesidad. For you to be living in need. Dios no te trajo acá. He didn't bring you here. Para que tus hijos terminen en las drogas. For your children to end up in drugs. Y terminen perdidos. And lost. Dios no te trajo acá. He didn't bring you here. Para que tus hijas queden en cinta a temprana edad. For your daughters to end up expecting at an early age. Amén. Tal vez muchas veces no pudimos controlar lo que pasó en nuestras vidas. Maybe many times we could not control what happened in our lives. Pero sí podemos controlar la bendición de nuestros hijos. But we can control the blessings of our children. Mientras nosotros honremos a Dios. As long as we honor God. Él honrará nuestra heredad. And our inheritance will also honor him. ¿Cuánto tenemos con el gran Dios? Because we have a covenant with the great I am. ¿Cuántos tienen pacto con el Señor? You have a covenant with the Lord. Amén. Amen. Amen. Amén. El Señor va a encontrar una casa llena. The Lord is going to find a house that is full. De bendición. A blessing. Personas que saben dónde está. People that know where their God is. Si tú eres nuevo en este lugar. If you're new in this place. Si tú eres nuevo en esta iglesia. If you're new in this church. Veniste al lugar correcto. You came to the right place. Porque todos los que vienen a este lugar. Because everyone that comes to this son place. Son bendecidos. Is blessed. Son bendecidos. They're blessed. La ventana de los cielos the se abre. Empiezan a caer en la gracia de Dios. And the grace of the Lord y empiezan a obtener el favor de Dios. And they obtain the favor of God. ¿Cuántos pueden alabar y exaltar el nombre de Dios? The name of the Lord. Amén. Amen. Nos preparamos para dar nuestro diezmo. Si necesitas un sobre, if you need an envelope, levanta tu mano. Lift up your hand. En la palabra de Dios hoy día. ¿Cuántos sienten las vibraciones de Dios? You feel the vibration of God in this place? Amén. Los espirituales huelen las bendiciones. The spiritual smell the blessing. Amén. Yo tengo unos perritos. I have some dogs. Quiero mucho. Amén. Los quiero mucho. And I love them very much. Amén. Pero ellos saben que cuando se está cocinando algo bueno en la casa. Because they know that when we're cooking something delicious at home. They don't beg. Ellos no van a mendigar. Amén, es lo que ellos se disponen ahí porque saben que van a tener su porción. But they just go stand there because they know they're going to get their portion. Y son tan obedientes. And they're so obedient. Amén, y el Espíritu.
espiritual también es así. And the spiritual person is also porque en el espíritu podemos captar que algo viene de los aires. Because in the spirit we can capture that something is in the air. Algo viene que hay que alcanzar. Something's coming that we need to reach out for. Y tu espíritu se prepara para recibir esa palabra. And your spirit prepares to receive that word. Porque el espiritual agarra sus bendiciones. Because the spiritual grabs onto his blessings. ¿Cuántas águilas hay en este lugar? How many eagles are in this place? Las bendiciones se agarran en los the aires. Y nosotros vamos a alcanzar nuestras bendiciones. Amén. Amen. Puedo decir con un gozo y alegría. With joy and happiness. Es de que tenemos los cupos llenos para el encuentro. Is that our place for the encounter is full. Así que qué gloria a Dios por eso. So glory to God for that. Va a ser un evento supernatural. It's gonna be a supernatural event. Hemos empezado de nada, de we nuevo. Started from nothing. Las prédicas de nuevo. Everything brand in the message. Todo viene de nuevo. Everything started from los zero. Los obreros son nuevos. The workers la gloria are new. De Dios es the nueva. Glory of the y estamos is empezando new. Lo que Dios nos ha dado. And we are beginning what God has given us. Dios ya completó lo que tenía que hacer. God already did what he needed ya to do. Ya nos dio la palabra. He gave us the word. Ya nos dio los mandamientos. He gave us the commandments. Ya nos dio las fiestas. He gave us the feast of ahora the Lord. Entramos en la tierra prometida. Alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. To reach what God has reached one of us. Amen. Amén. Amen. La palabra dice, and the word says que cuando el pueblo de Dios that when the people of the Lord fue a pelear, went to fight, amen, el pueblo, los pueblos se ayudaron, the people helped each other, vinieron y alcanzaron, they reached, pero unos no lo hicieron, but there were some that didn't come down to help fight. Uno se quedó a la expectativa a ver qué iba a pasar. One of the tribes was just watching. A ver si van a ganar. Let's see if they win this battle. A ver si van a perder. Let's see if they're going to lose. A ver si vienen para este lado. Or maybe they'll come this way. Amen. Dan se fue a la orilla del mar. The tribe of Dan went to the end of the sea, to the edge of the sea. ¿Se fue a la playa usted? They went to the beach. Era la guerra y allá paseando en la playa. There was a war time and they went to the beach. Amén. No llegaron muchos de unos de ellos no llegaron a pelear. Many of them didn't come to fight. Amén. Y dice que la ira de Dios se levantó. And the wrath of the Lord was risen. Y se fue en contra de aquellos que no fueron a pelear esas bendiciones. And he went against those that did not come to fight with their other brothers. Y tan fuerte fue la ira de Dios. And his wrath was so strong. Que tal vez aquellos que se quedaron en la expectativa todavía miraron. Because maybe those that were watching, they still got to see part of the pero battle. Dan, but Dan, el que se fue hasta la playa, the one who went to the edge of the sea, no es que se ha ido a la playa. He didn't really go to the beach. No, que ahí, por ahí se quedaron, that's where he stayed. Se quedaron en el olvido. And he was just forgotten. Pero tan fuerte fue esa decisión que hicieron. But that decision was so strong. De que dice la palabra. That the word says. De que Dan era uno de las 12 tribus de Israel. That Dan had been one of the 12 tribes of Israel. Pero cuando miramos en el Apocalipsis. But when we see in the book of Revelation. Dan ya no existe. Dan does not exist ya no entró anymore. En la heredad que Dios tenía para él. They did not come into the inheritance of God. Y esa manera lo mira Dios. And this is how God sees it. El que no pelea las bendiciones. The one who doesn't fight the blessings. El que no se levanta a pelear las bendiciones de los demás. The one who doesn't fight for his brother's blessings. Porque una cosa es que Dios me bendiga a mí. Because one thing is for God to bless me. Y otra cosa es ir a pelear las bendiciones de mis hermanos. And the other is to go fight for my brothers. Y aquí hay valientes de Dios. And here there are y vamos a alcanzar estas bendiciones. And we're going to reach those porque blessings. Nos vamos a remontar. Because we're going to get en espíritu y en voluntad. Vamos a tomar nuestras alas. We're going to take our wings. Y vamos a subir hasta los cielos. And go to the heights. Y vamos a quitarle lo que Satanás había quitado. And take away what Satan had taken from amén. Him. Él va a caer amen. Como un rayo. Como he is going to come down like lightning, like porque the Lord nos ha dado los dones del because espíritu. He has given us the gift y también the spirit. Nos ha dado el fruto and del the fruit espíritu. Of the y vamos a reverdecer dentro and de él. We are going to come up within him. Amén. Amen. Bendito sea Dios. Blessed be the name of the Lord. Así que también si no vas a ir al encuentro. So you're not going to the encounter. Prepárate para el próximo. Prepare yourself porque for the tu bendición next one. Depende. Because your blessing de que si peleas o no peleas. Depends on if you fight or not. Es por eso que muchas personas no pueden ir. That's why many people can't go. Pero también dan una ofrenda. But they give an offering. Amén. Y alcanzan esas bendiciones. And they reach those blessings. Recuerdo cuando levantamos un templo. I remember when we lifted up a temple. Allá íbamos a trabajar. We were working. Nosotros levantamos el cimiento. We lifted up the foundation. Nosotros levantamos allá a quebrar piedra, hermano. We broke rocks. Ocho pies de hoyos, o sea. Of rocks.
Una pared de 12 a 14 pulgadas. A wall of about 12 to 14 inches. Y cuando estábamos rompiendo estas piedras, and when we were breaking those eran rocks, unos piedrones de tamaño. There were some huge boulders. Terminamos que ya no podíamos agarrar nada. We finished not even being able to close our hands. Pero lo alcanzamos. But we reached it. Y levantamos templo a Jehová. And we lifted a temple for the Lord. Y uno de esos días, and one of these days, y yo no pude ir. I couldn't go tenía que ir a mi trabajo. Because I had to go to work. Pero le dije al hermano, and I said, brother, hermano, yo no puedo ir. I can't go. Pero aquí está una ofrenda para que le paguen a un obrero para que pueda ir. But I'll give you an offering to pay somebody else to go. Amén. Y ahí yo alcancé mi bendición. And I reached my blessing porque there. Así es como Dios mira. Because that's how God sees que Dios mira a los que tienen fe. Because God sees all the los que faith. Trabajan para el reino. That work for the kingdom. No tengas cuidado. Dios mira tu trabajo. Don't worry. God sees pero your job. Pero el premio es grande. But the reward y la bendición is aún and más grande. Is even greater. Amén. Amen. ¿Cuántos pueden decir amén en amen. Este momento? Nos ponemos de pie. Vamos we a can stand. Levanta tu ofrenda bien en alto. Lift up your offering. Levanta tu diezmo bien en alto. Your tithe. Porque no le vamos a robar a Dios. Because we're not going to steal from no God. No le vamos a robar lo que le pertenece we're a Dios. Steal what belongs to y esa bendición Dios lo marca en el cielo. And God marks this blessing. Tu nombre va a quedar escrito en el libro de los hechos. Your name is going to be written in the book de que of Jesus. En este día. That on this day. Con fe. With faith. Tú hablaste. You spoke. Y declaraste. And declared. Que iba a ser bendito delante de Dios. Before con God. Tus diezmos. With your tithe. Abren puertas. They open doors. Es la llave de la bendición. Padre Santo, Father, te damos gracias. We thank you. Porque lo que has hecho en este lugar es grande. Because what you have done in this place lo is que great. Estás haciendo en cada uno de nosotros what es grande. One of us is great. Porque tu poder es because grande, your Señor. Power is great, Lord. Y tu gloria aún más grande, and Señor. Your glory even greater. Te entregamos a ti toda honra. We give you all honor. Toda gloria. All glory. Toda alabanza. All worship. Toda alabanza y adoración. And worship. En el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, yo bendigo a tu pueblo. I bless your people, Lord. Guárdalos y manténlos, Señor. Keep them safe, Lord. Mételos en tu presencia, bring Señor. Presence, y que Lord. Puedan entrar en la Shekinah gloria, Señor. And that they may be able to come into y que glory. Pido que levantes tu rostro. And I ask that you lift y que les des paz, Señor. And give them peace. Y que el nombre Shem, and that the name Shem, el nombre del gran yo soy, sea un sello sobre sus corazones, en su mente minds, y en sus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice amén. El pueblo dice amén. El pueblo dice amén. Vas a dar tu voz. Así es. We're going to speak of the battle of the first judge. La batalla de Otoniel. The battle of Othniel. En contra de Cushan-Rishathaim. Rishathaim. Against Cushan-Rishathaim. Este hombre era el rey de una rey de una parte de Mesopotamia. This man was a king over a region in Mesopotamia. Y vamos a ver, esta es la primera prédica que vamos a hacer de los jueces. And this is the first sermon we're giving about the judges. Pero cuando nosotros aprendemos lo que está pasando, but when we learn about what's happening, amén, y leemos la palabra, and we read the word, como que no llegamos a comprender la maravilla que Dios escondió en este. We don't understand always to total capacity the wonders. No encontramos o no entendemos el misterio de Dios. We don't always understand the mystery of God. Y el misterio de Dios es lo que va a tocar.
tocar nuestro espíritu. And the mystery of God is what is going to touch our spirit. Nos va a empoderar. It's going to empower us. Y nos va a llevar a ese ámbito espiritual. And take us to that spiritual ambience. Donde nosotros podemos ser reyes y sacerdotes. Where we can be kings and priests. Delante de la presencia de Dios. Before the presence of God. ¿Cuántos pueden decir amén? How many of you can say amen? Dile a la persona que está a la par tuya. Yo anhelo algo nuevo. I want something new. Yo quiero algo especial. I want something special. Dile, yo voy a pelear por mi bendición. I'm going to fight for my blessings. Amen. Bendícelo con fe a la persona que está a la par. Amen. ¿Cuántos quieren ayudar a que prediquemos? How many of you want to help us preach? Amen. ¿Cuántos quieren ayudarme a predicar? How many of you want to help me preach? Amen. Amen quiere decir en hebreo, quiere decir así sea. Amen means may it be. You let it be that way in Hebrew. Cuando nosotros damos una palabra de bendición, usted diga amén. When we give a blessed word, say amen. ¿Cuántos bendecidos van a estar en este lugar? How many are blessed in this place? Amen. Amen. ¿Cuántos tienen la gloria de Dios? Amén. Amén. Y con eso démosle un aplauso fuerte a los que nos visitan allá en internet. And let's give a strong applause to those that are watching us through the internet. Amén. Si nos están visitando por internet. If you're visiting us through the internet. Invitamos a nuestra casa. We invite you to our home. Esta es una casa donde glorificamos al gran Yo Soy. This is a house where we glorify the great I Am. Y dejamos que Él gobierne nuestras vidas. And we let Him govern in our lives. Through His word. Si no tienes un lugar, if you don't have a place donde ir a la iglesia, to go, entonces ven a nuestra casa, come to our house y ven a celebrar con este pueblo tan precioso que está and aquí. Come to celebrate with these beautiful people. ¿Cuánto amen? Pueblo precioso hay en este lugar? Amen. Porque ellos están en la presencia de Dios. Because they are in the presence es of God. Una maravilla que Dios they está haciendo. They are the marvels that God is making. Amén. Amen. Gloria a Dios por glory los que están en God. Este amen. Amen. Nos ponemos de pie. We can stand, please. Y vamos a leer Jueces capítulo 2. And we're going to read Judges chapter 2. Versículo 16. Verse 16. Y después vamos a Jueces 3, versículo 7. And then we will go to Judges 3, 7. Vamos a honrar a Dios en lo que Dios quiere dar. We're going to honor God in what God wants to give us. Yo siento la presencia del Dios Altísimo en este lugar. I feel the presence of the High Lord in this place. El Eterno está con nosotros. The Eternal is with us. Amén. Vamos a alcanzar esta bendición. And we're going to reach this blessing. Amén. Amen. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. And the Lord lifted up judges to take them out of the hands of the evil ones that were holding them. Amén. Y lo que está pasando acá es que el pueblo de Dios is that the people of God caía en lo que se llama en contienda con Dios. They were in content with God. Pero después de eso, la opresión era tan grande. And the oppression was so big que le clamaban a Dios. That they cried out to God. Y Dios venía y levantaba un juez. And God would lift up a judge. Y Dios estaba con ese juez. And God was with that judge. Para que librase al pueblo. So that he would free the people. De la opresión. From the oppression. De los que le estaban oprimiendo. Of those that were oppressing. Eso es lo que está pasando. And that's what's happening here. Y ahora vamos al Jueces capítulo 3. We're going to chapter 3. Versículo 7. Verse 7. Y los israelitas se olvidaron de Dios y pecaron contra él. And the people of Israel forgot about Yahweh and they did sin against him. Pues adoraron las estatuas de Baal y de Astaroth. They worshiped the gods and goddesses Baal and Asherah. Y es por eso que se enojó. Dios se enojó y permitió que los conquistara Cushan Rishathaim. And that's why Yahweh became angry with the people of Israel and he used King Cushan Rishathaim, el que era rey de Mesopotamia, the king of Mesopotamia, después de 8 años de esclavitud, to defeat them. So after 8 years of slavery, los israelitas se suplicaron a Dios que los salvara. The Israelites cried out to God to rescue them. Y él les puso por jefe a Otoniel, and he put over them Othniel, que era sobrino de Caleb, who was Caleb's nephew. Y el Espíritu de Dios actuó sobre Otoniel. And the Spirit of God came over Othniel. Y guió a los israelitas en la lucha contra Cushan-Rishathaim. And he went out to war with the Israelites against King Cushan-Rishathaim. Así que Dios ayudó a Otoniel a derrotar a su enemigo. And God helped Othniel overpower his enemy. Y después de esto, and after this,
Hubo 40 años de paz en la región. There was peace for 40 years in the land. Hasta que murió Otoniel. Until Othniel died. Amén. Levantamos nuestras manos, vamos a orar. We lift up our hands, we're going to pray. Padre Santo, te damos gracias. Father, we thank you. Porque esta palabra, Señor, es la que esperaba mi alma. Because this word is the one that my soul was looking for. Mi espíritu y mi alma claman a ti, Señor. My spirit and my soul cry out to you, Lord. De que haya áreas en nuestras vidas. That there are areas in our lives. Que están bajo la opresión, Señor, de potestades, Señor. That are under the oppression of spirits and Lord. Sí, Señor, y declaramos, Señor, and we declare que la palabra de vida, that the word of life dada, Señor Jesús, a tus jefes, a los jueces, Señor, given to your judges, a los ministros de Dios, Señor, to the ministers of the Lord, va a llegar a mi vida, Señor. It's going to come to my life, esta Lord, revelación que tú has dado en la palabra, Señor, this revelation you've given through your word, el juez, Señor Otoniel, through Othniel the judge, vamos a aprender lo que tú entiendes escondido, Señor. We're going to learn what you have hidden. Y nuestro espíritu se prepara para alcanzar el poder, to reach the power, y la gloria, and the glory, y la libertad, and the liberty, que nuestra alma anhela, Señor, that our soul wants so para much, poder matar a este enemigo, to be able to defeat this enemy, y poseer la tierra que nos has dado. And possess what you have given us. Te damos gracias, Señor. We thank you, God. Desde ya te damos gracias por tu espíritu. From right now, we thank you for your spirit. Porque mi espíritu anhela, Señor, un toque de ti. Because my spirit yearns for a touch. Porque mi espíritu, Señor, anhela algo grande, Señor. Because my spirit yearns for something great. Y sabemos great, que tu palabra viene con poder y gloria. And we know that your word comes with porque power and glory. Porque tú cogiste este día, Señor. Because you chose this day. Para darme libertad, to Señor. To give me freedom. Y para darme salvación. And to give me salvation. Declaramos que nadie va a salir de este lugar, Señor. We declare that nobody will leave this place. Sin ser tocado con tu presencia. Without being touched by your presence. Le pedimos, Señor, que tú vengas a los que nos están escuchando por internet, Señor. We ask that you come to those that are listening through the internet. Tú conoces sus necesidades. You know their needs. Tú conoces, Señor, sus vidas, Señor. You know their lives. Y tú sabes, Señor, que han estado clamando a ti, Señor. And you know that I've been crying, they've been crying out to you. Y declaramos que hoy trae, Señor. And we declare that today. La palabra. The word. La palabra de bendición. The word of blessing. La palabra de revelación. The word of revelation. La palabra de poder. The word of power. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Y el pueblo dice. The people say, amen. Amén. Amén. Puedes tomar tu asiento. You can take your seat. Thank you. Dile a la persona que está a la parte. Tell the person next to you. Hoy es un día de bendición. Today is a day of blessing. Atrás. Ponerla a seguir el toque. Amén. Hoy va a ser un día de bendición más. Today is going to be a day of blessing. Amen. Pero tenemos que ver lo que está pasando en este lugar. But we need to see what is happening in this Dios place. Dios quiere bendecir nuestras vidas. God wants to bless our lives. Pero tenemos que ver lo que está pasando. But we need to see what is happening. De lo que está pasando aquí en este lugar. So what is happening in this place? Es de que hay una batalla. There's a battle. Amén. Hay una batalla. Ponerlo al principio, por favor, otra vez y me lo manejas tú. Okay. Ahora, ahí vamos bien. Hay una batalla que se opone a nuestras vidas. There's a battle that opposes our lives. Está Otoniel. There's Othniel. Y Dios lo escoge a él. And God chooses him. Para darle libertad al pueblo de Israel. To give freedom to the people of Israel. Porque ya Cushan-Rishathaim. Because Cushan-Rishathaim. Los ha puesto por esclavos a él. Has already enslaved them. Amén. Entonces vamos a entender, tenemos que entender lo que el Espíritu nos quiere. We need to understand what the Spirit wants to show us. Y este rey gobernaba el área de Mesopotamia. And this king governed the area of Mesopotamia. Que también se llamaba Aram Naharaim. It was also called Aram Naharaim. Amén. Y eso todo tiene un significado. And this all has a meaning. Amén. Vamos al próximo. Entonces miramos qué es lo que está pasando aquí. So we see what's happening here. En el capítulo 2, versículo 13. In chapter 2, verse 13. Nos enseña que el pueblo de Dios habían abandonado la adoración al Señor. We see that the people of God had abandoned their worship to God. Dile a la persona que está a la parte. Tell the person next to you. Abandonaron la adoración. They abandoned the worship. A mí me gusta esta Biblia. I like this Bible. La que escogimos acá se llama The Voice.
The one that we chose from is called The Voice. Para aquellos que quieran comprarlas muy linda. For those of you that would love to buy it when it's very, it's a beautiful Bible. Amen. Y esa es la que estamos presentando acá. That's the version we're using here. Y aquí, porque en otras Biblias dice, oh, y dejaron a Dios y sirvieron a otros dioses. In other Bibles it says they left God and they served other gods. Y como que no les da la perspectiva que nosotros podemos ver. And it doesn't really give you the perspective of what we want Pero to see. Pero aquí en esta Biblia y en otras también en español. But in this Bible and in Spanish too. Amen. Dice. It says. Dejaron, los israelitas abandonaron la adoración al Dios de Israel. It says they abandoned the worship of the Eternal One. Y sirvieron a los Baales y Ashtaroth. And they served Baal and Ashtaroth. Amén. Eso es lo que pasó con este pueblo de Israel. This is what happened at this time. Por eso que Dios los metió en el oprobio. That's why God put them under oppression. Porque dejamos la adoración a Dios. Because we left the worship to Dile God. Dile a la persona que está a la par tuya, no dejes la adoración. Tell the person next to you, don't leave your worship. La adoración es muy fácil dejarla. Worship is very easy to leave behind. Porque nosotros podemos decir, because we can say, yo no he dejado la adoración. I haven't left worship. Yo no he servido a los dioses de Baal. I haven't served Baal. A mí, ¿cuántos de nosotros tenemos unos ídolos así chiquititos en nuestras casas y tenemos que se llaman Baales y a ellos les servimos? How many of us have those little idols of Baal at home and we serve them? Ninguno de nosotros. None of us do. Pero Baal, el significado quiere decir aquello que toma control como Dios. But Baal, the meaning of Baal means that thing that takes control as a god. Aquello que tiene posesión en vez de Dios. That takes possession instead of God. La palabra nos dice. The word says to de que vengan a mi casa a escuchar mi voz. Come to my house to hear my voice. Y a poner mis votos o mis mandamientos por obra. And to put my commandments into practice. Y cuando tú hagas esto. And when you do this. De esta manera serás bendecido. And this way you will be blessed. Vamos viendo. Entonces, cuando nosotros dejamos que tal vez las cosas que nosotros vivimos, so when we let the things that we are living, nuestro trabajo, our job, nuestros hijos, our children, las enfermedades, the sicknesses, amén, muchas veces estoy enfermo, no vengo a la iglesia. I'm sick, I can't go to church. Tengo trabajo, no vengo. I have a job, I can't go to church. Y en eso pecamos. And we sin just by that. Y ese trabajo llega a ser un baal a nuestras vidas. And this job becomes a baal to our lives. Porque eso nos aparta de la adoración a Dios. Because this separates us from the worship to God. Cuando decidimos no darle todo a Dios. When we decide not to give everything to God. O la esencia de nuestro corazón. Or the essence of our hearts. Porque tu adoración es lo que más necesita Dios. Because the worship is what no pleases God the most. Pero es lo que tú necesitas para ser bendecido. But it's what you need in order to be blessed. Y miramos que eso es lo que está pasando acá. And we see that this is happening here. We got feedback over here, guys. Thank you. Amen. Dale próximo. Amen. Miremos, amen. Qué lindo es el Señor. Next one. Hit it. Christopher. Es un aplauso para Cristo, para mí. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. Bendito sea Dios. I know that is not easy. Amén. Enfocalo un poquitito, papito. Ahí tenés el mouse. Ahí está. Amén. Pero miramos de que Dios, el pueblo de Dios venía y dice que la mano de Dios, dice que ellos se marchaban a la batalla y la mano de Dios estaba contra ellos. And we see that they marched out to the battle and the hand of the Eternal One was raised against them. Y dice que así como Dios les había prometido, decía que si ustedes abandonan mis mandamientos. And just like God had promised them, if you abandon my commandments. Mis preceptos. My precepts. Y si ustedes vienen a ese lugar y se dan a esos dioses. And if you give yourself to those gods, yo no los voy a liberar. I will not free you. Amén. Lo que yo tenía para dicen que cuando yo lo que yo tenía para contra sus enemigos a ustedes se los voy a. What I had stored for your enemies, I will have for you now. No puedes quedar de enemigo de Dios. You can't be an enemy with God. Amén. Dile a la persona que está a la par tuya. Tell the person next to you. No puedes quedarte de enemigo con Dios. You cannot be an enemy with God. Amén. Porque ahí está el secreto de tu bendición. Because that's where the secret of your blessing is. Si tú dejas la alabanza. La adoración. If you leave the worship and praise, es por eso que Dios se enoja. That's why God gets angry. Si tú tal vez eres nuevo, solo vienes a escuchar. If you're new, you come to hear. Porque por escuchar la palabra de Dios viene la fe. Because by hearing the word of God, faith comes in. Amén. Y es ahí donde se despierta nuestro ser espiritual. And that's where our spiritual being comes out. Vamos viendo lo que está pasando aquí. Let's see what's happening. Pero el Señor puso jueces. The Lord appointed judges. Para que ellos lo salvaran.
So they would be rescued. Pero dice que y aún así el pueblo de Israel no escuchó la voz de los jueces. But even in this, the people of Israel did not listen to the judges. Sino que apasionadamente siguieron, dice, a los ídolos y a sus pasiones y a ellos se dieron culto. And instead, they passionately pursued other gods and bowed down to them. Vamos viendo lo que está pasando aquí. We're seeing what is happening. Dice, how quickly did they turn from faithfulness, from a faithfulness exhibited by them? Dice, ellos, dice, que tan rápido ellos no fueron fieles como sus ancestros fueron fieles. Amén. Está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, que fueron fieles para con Dios. They're speaking about Abraham, Isaac, and Jacob who were faithful with God. Está hablando de Moisés y de Josué que cumplieron los mandamientos de Dios. About Moses and Joshua who accomplished and fulfilled the commandments. Sus ancestros escucharon los mandamientos del Eterno, los mismos. Their ancestors did obey the commandments. Ahora que tú estás aquí, now that you're here, estamos entregando el Shabbat a Dios. We're giving the Shabbat to the Lord. Estás cumpliendo un mitzvot. You are fulfilling a mitzvot, a commandment. Y Dios te va a bendecir a través de los mandamientos. And God will bless you through these commandments. Es por eso que mandó a su hijo amado. That's why he sent his son. A través de la sangre del cordero. Through the blood of the lamb. Nos mete en el templo de Dios. He brought them into the temple. Para que nosotros cumplamos los mandamientos. So that we would fulfill the commandments. Y a través de ellos seamos bendecidos. And through them be blessed. Eso es honrar la palabra de Dios. This is what it means to honor the word. Y está en toda la palabra. Amén. It's in all the word. Y es por eso que Dios nos metió en opresión. And that's why God brought them into an oppression. Amén. Y miramos lo que está pasando en este lugar. Pero cuando Dios viene y hace algo, lo hace bello. Amén. When God does something, he does it beautifully. Pero dice, cuando el Eterno dice, puso jueces. When the Eternal appointed judges. Amén. ¿Cuántos saben que aquí hay un juez? How many of you know that there's a judge in this place? Los ministros, el Señor nos hace reyes y sacerdotes. The Lord makes us kings. Esa es la promesa que Dios tenía para nosotros. That's the promise God has que for us. Nos hace reyes y sacerdotes. And he makes us kings and priests in his presence. Y nos ha hecho para ministrar a Dios. And he's made us to minister to God and to minister to the people. Pero lo lindo de esta palabra, de este versículo. But the beauty of this verse is. Dice que cuando él ponía un juez. Is that when he would appoint a judge. Que él caminaba con ese juez. That he was with that judge. La autoridad se la daba al juez. He would give his authority to that judge. El poder se la daba al juez. The power would be given to the judge. De todo esto, the beauty of all this es de que cuando Dios te bendice, is that when God blesses para you, levantarte, is to lift you up. Pero lo más lindo, but the most beautiful es de que lo hace por vida. Is that he does it for life. Dice, mientras el juez vivía, well, as long as the judge was alive, Dios liberaba al pueblo, God would liberate the people, y el enemigo no podía pelear contra él. And the enemy could not defeat them. Quiere decir que la bendición estaba con el líder. It means that the blessing was with that leader. Amén. Miren, Dios nos quiere enseñar algo grande. God wants to show us something great here. Dios nos quiere enseñar a que nosotros aprendamos a honrar. He wants to show us that we need to learn to honor. Que honremos la gloria de Dios. To honor the glory of God. Y que honremos los ministros que Dios pone en cada ciudad. And to honor the ministers that God places in each city. ¿Cuántos saben que amamos a las personas aquí? How many of you know that we love the people? ¿Cuántos son de este pueblo? How many of you are from this church? ¿Cuántos me pueden dar gloria a Dios? How many of you can give a glory to God? Amén. 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 Yo quiero bendecir tu vida. I want to bless your life. Yo no quiero que nunca te levantes contra un ministro. I never want you to lift your words against a minister si of God. Si tú escuchas algo en el internet, if you hear something on the internet, que no pase por tu boca. Let it not be gossip in your mouth. Y si quieres hacer algo bueno, if you want to do something good, levanta el nombre de Dios en alto. Lift up the name of the Lord. Y ora y que el Señor bendiga ese ministro. And pray so the Lord will bless that minister. Porque nosotros no sabemos. Because we don't know. Porque la condición de lo que está el pueblo. Because the condition in which the people are. El pueblo de Israel dice, le dio levantó los ministros. The people of Israel, we see that God lifted up the ministers. Y los pueblos de Dios no, ellos no le hicieron caso. And the people still didn't listen. No le hicieron caso. They didn't listen. Una cosa es oír. One thing is to listen, y otra to hear. Cosa, una cosa es escuchar y otra cosa es hacer caso. And the other is to obey. Amén. Cuando nosotros pongamos, cuando escuchemos la palabra. When we hear the word, es para que la pongas por obra. It's for you to put it into practice. No es para manipular tu alma, not to manipulate sino your soul, que es para bendecirte y caminas en bendición. So that you can walk in blessing. Pero muchas personas están ahí. But many people are there. Si el hermano está bien, if the minister is fine, Dios lo pone. I'm with him. A
pero si el hermano se le encontró algo. But if something was found in him. Ahora ya no lo sigo. Okay, I'm not following him. Y parecemos yo-yos. And we look like ahora yo-yos. Sí. Ahora no. One day we are, ahora and sí. The other day we're not. Ahora no. Back and forth. ¿Qué pueblo de Dios será así? What kind of people are we like that? Amén. El Dios no es así. God is not like that. Y si Dios fuera así. And if God were like that. Los ministros estarían con temor. The priests would be and the ministers would be with fear. Padre Santo, hoy no puedo tener el culto porque tal vez no estás conmigo. And the ministers would be like, Father, I can't have the service today because you're probably not with me. Y ahora, en otro momento, que la gloria de Dios está con nosotros, predicarías con poder. And then another moment would we be preaching with power. Pero lo que te da esto es seguridad. But what this gives you is assurance. Lo que te está dando es una aseguranza. It's giving you an assurance. De que Dios está con nosotros that, siempre. That God is always sí. With us. Porque la gloria de Dios descenderá sobre nosotros. Because the glory of God will descend on us. And bless us. Es por eso que nuestro corazón tiene que decir. That's why our hearts we need to say. En vez de long live the king. Instead of long viva largo el rey. Que viva el rey. Deberíamos decir que viva el juez. We should say long live the judge. Porque depende de la vida que lleva tu juez así sos bendecido. Because depending on the life that your judge lives, as long as he lives, you are blessed. Tú quieres ver a tu pastor bendecido. You want to see your pastor blessed. Amén. Y es por eso que tus oraciones es para levantar. That's why your prayer should be lifted up. For God to use this, him, to lift him up and give him a word of life. This is what the Lord is showing us here. How many of us know how to honor in this way? That's why I love this church. Because we know how to honor in this place. Blessed be the Lord. Next one. Bendito sea el Señor. Amén. Okay. Y aquí está hablando, se me abrió mucho, papito lindo. A ver, entonces dice que el Eterno está hablando, dice, pero ellos dice cuando se murió el juez. So we see that when the judge died. Ellos dicen que dejaron el covenant, el pacto que tenía Dios con ellos. They violated the covenant that God had with them. Es de hacer sus mandamientos. Of doing the commandments. Y de celebrarlo a él. And to celebrate. Pero el pueblo era necio. But the people were stubborn. Y cuando el pueblo, cuando el juez se moría, and when the judge would die, regresaban ellos a los Baales. They would go back to Baal. Regresaban a los Asteros. They would go back to Ashtaroth. Porque no tenían el conocimiento adecuado. Because they didn't have the adequate understanding. Porque no habían peleado las bendiciones. Because they had never fought those blessings. No sabían lo que a Dios le agradaba. They didn't know what was pleasing to God. Amén. Pero lo lindo de esto, but the beauty of this, es de que esto no va a pasar en este lugar. Is that this is not going to happen in this porque place. Porque aquí vamos a ir de gloria en gloria. Because I declare that we're going from glory a to glory. A ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. We're going to see what God is doing in our lives. Amen. Lo que tú estás haciendo. What you're doing here. Las peleas que estás pasando. The battles that you're going through. Tus hijos van a alcanzar. Your children are going to reach ellos your van a aprender a pelear sus bendiciones. Because they're going to learn to fight their blessings. Y les vamos a poder dar este evangelio. And we're going to give them this word. Y ellos van a caminar en santidad delante de Dios. Porque van a glorificar el nombre de Dios. Because they're going to glorify the name of God. Y ellos van a hacer grandes cosas. And they will do amazing things. Amén. ¿Cuántos lo pueden ver así? ¿Cuántos bendicen a su heredad? How many of you bless your inheritance? ¿Cuántos bendicen a lo que Dios les ha dado? How many of you bless what God has given you? Amen. Porque dentro de casa empieza el evangelio. Because the gospel starts within your homes. Y es por eso que peleamos. And that's why we fight. Porque Dios está con nosotros. Because God is with us. Amén. Porque alguien peleó una bendición para nosotros. Because somebody fought for us. Pero ahora nosotros peleamos la bendición de nuestros hermanos. But now we fight the blessings for our brothers. Y es así como se gana la victoria. And that's how you win victories. Amén. Vamos, y eso es lo que estaba pasando. Amén. Pero dice, esto fue puesto y Dios permitió que los enemigos se levantaran contra de ellos. And God permitted for the enemies to get up against them. Solo para ver si ellos just to see caminaban en el fielmente en el camino de Adonai. To see if they were faithful in the path of Adonai. El camino de Adonai. The path of Adonai. ¿Vas a ser fiel? Are you going to be faithful? Dile a la persona que está a la par tuya, yo voy a ser fiel. Or tell the person next to you, I'm going to be faithful. Yo voy a ser fiel al camino de Dios. I'm going to be faithful in the walk of the Lord. ¿Quién es el camino? Who is the walk? Who is the way? Cristo. Jesus Christ. Nos está hablando que si le vamos a ser fieles, eso es lo que Dios está midiendo. If we're going to be faithful, it's through Jesus. Dios permite las pruebas. God permits the trials. Dios permite las situaciones. He permits the situations. Para ver si en medio de las situaciones. To see that in the middle of that situation. Si le vas a ser fiel a Dios. You're going to be faithful.
Está probando el camino. He's testing the way. Amén. Bendito Dios, para que nosotros miremos. So that we can see. Amén. Antes no sabíamos que Cristo era el camino. Before we didn't know that Jesus was the way. Antes en el Viejo Testamento. In the Old Testament. Amén. Pero desde aquí Dios ya estaba honrando a Cristo Jesús. But from here, God was already honoring Jesus. ¿Quién va a ser fiel al camino del eterno? Who is going to be faithful to the way así of the eternal? Cristo, Jesús decía, just like Jesus would say, nadie viene al Padre, no one comes to the Father de mí. Except through pues me. Yo soy el camino, because I am the yo way, verdad, I am the truth, yo soy la vida. And I am the life. ¿Cuántos están en el camino how del many Señor? Of you are on the way of the Lord? Amen. 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 Y es así como nosotros vamos a alcanzar nuestra bendición. And that's how we're going to reach our blessings. Amen. Y vamos a ver lo que el Señor. Entonces, esto es lo que estaba pasando. So this is what was happening. Amén. El pueblo de Dios perdió la adoración. The people of the Lord thought they forgot about worship. Dios levantó jueces. God lifted up judges. Y cuando murieron, se apartaron los when they would die, the people would leave again. Y Dios permitió que el enemigo se levantara. God would permit the enemy to get up. Hasta que venían y pedían otra vez clamando a Dios. Until they would get to a point of crying out. Dale la próxima, amén. Next one. Y eso es lo que estaba pasando. Amén. Y cuando llegó aquí al verso donde nosotros nos vamos a enfocar. And when he came to this verse that we're focusing on. Amén. Bendito cualquier socio te muestro al revés. Está dándole para atrás, no para adelante. Amén. Dígale a la persona que está a la par suya. Para atrás. Para adelante, no para atrás. Amén. Y aquí miramos la batalla. And we see the battle here. Y dice que otra vez el pueblo de Dios dice que fue a los vales. We see that the people came to battle again. Y el fuego de Dios, el celo de Dios se encendió contra los israelitas. And the wrath of the Lord was lifted. Y los entregó a este rey que se llamaba Cushan-Rishathaim. Yes, he gave them again into the hands of Cushan-Rishathaim. Y eran esclavos por 8 años. And they were slaves for 8 years. Digo yo, ¿por qué no le pidieron antes? They say, why did they beg before? Why did they cry out before? Ay, ¿por qué no le pidieron antes? Why did they cry out earlier? Hay un chiste bien bonito. No es chiste, es una anécdota. There's a saying. Amén. Y estaban dos señores allá en el south de Estados Unidos, en Louisiana. There were two men in Louisiana. Amén. Y estaban en la afuera en el couch, ¿verdad? En la parte afuera de su casa. And they were on the outside of their homes on the porch. En el porch estaban. Y estaban así maquillando en la silla por allá. And they were on their rocking chairs. Amén. Y eran dos ancianos. And they were old men. Y a la par de ahí estaba un perrito, un hound. Había un perro, ahí estaba vivito. And there was an old dog laying there too. Y entonces estaban los dos y el perrito decía, ¡au! And the dog kept howling. And he kept howling. Y uno le dice al otro. And one man says to the other, hey, what's wrong with your dog? ¿Qué pasa con tu perro? Ah, lo que pasa, dice, es de que está sentado sobre un clavo, le dice. What's happening is that he's sitting on a nail. Amén. Y porque le duele, está huyendo. And he's howling because he's in pain. Y entonces, ¿por qué no se quita? Le dice. But then why doesn't he get out of there? Porque no le duele lo suficiente. Because it's not hurting enough. Y eso nos pasa a nosotros. And that happens to us. Amén. Suavecito el enemigo se empieza a meter. Slowly the enemy starts to come in. Y empieza a fracasar una cosa. And starts to break empieza something else. Empieza a fracasar otra cosa. Starts to put down something empieza else. A fracasar otra cosa. And another thing defeated y cuando also. Te das cuenta. And when you realize. Ya estás en un gran fracaso. You're in a huge problem. El esposo que tal vez escogiste. The husband that you chose. Es un fracaso. Is a failure. La esposa tal vez. The wife. It's a failure. Y no sabemos qué hacer. And we don't know what to do. El trabajo, the work. O el matrimonio, or marriage. O nuestros hijos, or our children. Tal vez falló algo, or something somebody failed there. Y cuando va creciendo, ni nos damos cuenta cuando llegó la condición a donde está. And maybe something happened when they were younger. We don't realize until they're in a different condition when they grew up. Imagino que donde empezaron a que nos reine este rey, Cushan. I can imagine they probably started said, okay, in the beginning, let this king govern us. Amén, pero ya. Año tras año, but year after year, amén, que ustedes les quitaban todos y los suprimían y los tenían como esclavos. They would be like slaves. They would be oppressed. Ellos llegaron a reclamarle a Dios. They came to a point where they would say, amén, God, si no es así, muchas veces no buscamos de Dios. Because if it doesn't happen this way, many times we don't seek God. Muchas veces tenemos que estar en la opresión. Many times we have to be under an oppression.
question. Para que nosotros clamemos a Dios y digamos, sálvame. Cry out and say, God, save me. Entonces yo creo que tal vez esa opresión es una bendición. So I think sometimes that oppression can be a blessing. Porque muchas veces si no fuera por la opresión no llegamos al Señor. Because if we didn't have oppressions, we wouldn't come to the Lord. Porque Dios quiere darte una vida de abundancia. Because God wants to give you a life of abundance. Una vida de gozo. Of joy. Una vida de fe. Of faith. Dios quiere darte todo lo que Dios quiere. He wants to give you everything that He has in store for you. Pero ¿por qué tiene que tomar tanto tiempo? But why does it have to take so long? Porque no entendemos los caminos de Dios. Because we don't understand the ways of the Lord. Pensamos de que nadie puede dar un centavo por nosotros. Because we think that no one will give a cent for us. Pero déjame decirte una cosa. But let me tell you something. Dios mandó a su hijo unigénito. God sent His one and only Son. Para que todo aquel que creyera en él. That whoever believes in Him. Tuviera vida eterna. Would have eternal life. Y no se perdiera. And would not y que get lost. And have salvation. Y que tuviera la llenura de los favores de Dios. And to be filled yeah. with the favor of God. ¿Cuántos tenemos los favores de Dios? How many of us have the favor of God? Amen. Te miramos aquí lo que está pasando. Hay una opresión, el pueblo clama. There's an oppression that people cry out. Dios levanta a Otoniel. God lifts up the Othniel. Dios lo llena de su espíritu. He fills him with his spirit. Él se levanta. He gets up. Pero aquí dice la palabra que Dios dice, aquí una palabra, he emancipated Israel. Amén. ¿Vamos yes. viendo? He emancipated Israel. Amén. Créanme, ahí está la palabra. A ver, créanme. Emancipación quiere decir Dios le dio libertad. Emancipation means he gave freedom to the people. Les dio la libertad. He gave them liberty. Vamos a ir al encuentro. We're going to the encounter. Y Dios le va a dar la libertad al pueblo. And God is going to give liberty to the people. Porque mientras Dios no daba la libertad. Because meanwhile that God did not give liberty or freedom. Mientras Dios no dice vayan, no podemos ir. As long as God doesn't say go, we can't go. Mientras la palabra de Dios no, mientras estamos esclavos al pecado, no podemos alcanzar. While we are slaves to sin, we can't reach any blessings. Dios tiene que liberarnos. God has to liberate us first. Porque liberados ya podemos alcanzar la bendición. Because liberated we can reach the blessings. ¿Cuántos vamos a alcanzar esa bendición? How many of us are going to reach those blessings? Amén. Bendito sea Dios. Y es por eso que Dios nos levanta. Y Otoniel se levantó. And Othniel got up. Tomó, libertó al pueblo. He freed the people. Y por 40 años hubo paz en la tierra. And for 40 years there was peace. Hay una gran bendición. There's a great blessing. Next one, por favor. Pero hay, si nosotros leéramos solo lo que pasa en este lugar. If we saw just what happens here. Amén, solo lo que dice con esos nombres. Just what these names represent. No llegamos a entender la sabiduría o la grandeza que Dios quiere enseñarnos. We can see what God wants to show us. Amén, lo que aquí dice que Dios se levantó, aquí Cushan Rishathaim. What Cushan Rishathaim means. Mesopotamia. Mesopotamia. Amén, ese era el lugar donde estaba. The place where they were. Y tenemos que ver la llave. De primero tenemos que identificar al enemigo. Amén. First we need to identify the enemy. Amén, no podemos pelear si no sabemos cuál es nuestro enemigo. We can't fight if we don't know who our enemy is. O sea, si tú no sabes quién te está robando los huevos, no puedes parar. If you don't know who's stealing your eggs, then amén. You can't stop them. Tú tienes tus gallinitas y allá. You have your hens there. Amén, quieres tu bendición. You want your blessing. Tú tienes que venir a alcanzar esas bendiciones. Amén. Bendito sea Dios. Cushan Rishathaim. Cushan Rishathaim. El nombre Cushan quiere decir, dice, guilty of being extra wicked. Cushan means guilty of being extra wicked. Amén. Quiere decir que es culpable de tener mucha maldad o iniquidad. Amén. Iniquity, full of iniquity. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en este lugar? How many children of God are in this place? ¿Cuántos somos bendecidos en este lugar? How many of us are blessed? ¿Cuántos de ustedes saben de que Satanás era un ángel de Dios? How many of you know that Satan was also an angel of God? Él era hecho para darle gloria a Dios. He was made to give glory to God. Era hecho para servirle a Dios. He was made to serve God. Era hecho para lucir delante de Dios. He was made to shine before God. Era el príncipe de la alabanza. He was the prince of praise and worship. Era el príncipe, dice que su nombre quería decir luz bella. It says that his name meant light, beautiful light. Luz Bel, era su nombre de Satanás. That was Satan's name. Pero era un ángel de Dios. But he was an angel. Hasta que se encontró iniquidad. Until iniquity was found. Y Dios lo tuvo que sacar de su pueblo. And God had to cast him out. And bring him down. Y va de bajada en bajada. And he's going down and down hasta que llega al lago de fuego. Until he's going to get to the lake of fire. ¿Estás viendo?
Era de bendición antes. He was a blessing before. Amen, pero ya después encontró iniquidad en él. But iniquity was found in him. Es por eso que se llama este nombre, se llama guilty of being extra wicked. That's why this name of Cushan Rishathaim means guilty of being extra wicked. Cuando nosotros hacemos los mandamientos de Dios, when we fulfill the commandments of God, amen, Dios nos llama santos o kadosh. God calls us holy. O cuando nosotros servimos en las fiestas de Dios en el Yom Kippur, Él nos declara holy, Él nos declara kadosh. But when we serve in Yom Kippur, He declares us holy. Él perdona todos nuestros pecados. He forgives all our sins. Y es ahí donde Dios te quita la culpabilidad. And that's where He takes all guilt away from you. Kadosh simplemente quiere decir put to the side. Kadosh means separated. Amén. Y eso es lo que Dios nos da. And that's what God gives us. Nos separó porque nos cumplimos los mandamientos. He separated us because we fulfill the commandments. Agarramos la bendición de Dios. We take the commandments. Aceptamos al Señor como nuestro Salvador. We accept Him as our Savior. Cumplimos sus mandamientos. We fulfill His commandments. Y lo honramos a Él. And we honor Him. Amén. Vamos viendo. Entonces, esta persona es la que es el espíritu que te enseña a no cumplir con los mandamientos de Dios. This person represents the spirit that shows us not to fulfill the commandments of God. Están en la iglesia. You're in church. Pero no están en la iglesia. But you're not in church. Están físicamente. You're physically here. Pero espiritualmente no están aportando. But spiritually you're solo not. Solo están calentando una silla. You're just warming a pero chair. Pero no adoran al gran yo soy, but el espíritu que people don't worship. Porque estos son los adoradores que anda buscando Dios. Because that's who God is looking for, the worshipers. Adoradores. The worshipers. En in spirit and in truth. Y eso es lo que busca Dios. That's what God is seeking. Pero esta potestad cómo maneja. But this, how does this work? Maneja porque controla el área de Mesopotamia. It works by controlling the area of Mesopotamia. Y Mesopotamia quiere decir en medio de dos ríos. And Mesopotamia means between two rivers. En otras versiones de la Biblia, in other Bible versions, no dice rey de Mesopotamia, sino de rey de Aram-Naharaim. In other versions it says not the king of Mesopotamia, but the king of Aram-Naharaim. ¿Qué quiere decir highly exalted, exaltado? Which means highly exalted. O la Siria de dos ríos. Or the Syria of two rivers. Los dos nombres tienen los dos ríos. The two names have two rivers. Y lo que quiere decir esto, what this means, lo que este espíritu quiere hacer en what this spirit wants to do in our lives. Este espíritu está dentro de las iglesias. This spirit is inside the churches. Amen. Y lo que causa, and what it causes, es que quiere causar de que nosotros vivamos en medio de los dos ríos. Is for us to live between the two rivers. En medio del río de Dios. The river of God. Y en medio del río del mundo. And the river of the world. Pero hay iniquidad. But there's iniquity. Porque en la iniquidad en el río de Dios. Because there, es venir a la casa de Dios, agarrar los favores de Dios, pero dejar sus mandamientos. Because the iniquity before the Lord is to come to the house of the Lord, take the blessings, what the blessings that you want, and leave again. Y es por eso que cuando la persona se siente ya favorecido por so Dios, when the person already feels favored by se God, exalta en su corazón, they exalt themselves se in their heart, en medio, they establish themselves dice, in the middle. Puedo estar en el mundo, he can say, I can be in the world, en el Dios, and I can be in God, y aquí estoy tranquilo, and I'm fine. ¿Y quién lo saca de ahí? And who pulls that person no out? Se da cuenta de que está en medio de los ámbitos. That person doesn't realize that they're in between these two rivers. And that's why God says, caliente o frío, be hot or cold, pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. But if you are lukewarm, I will vomit you out. Es por eso que tenemos que alcanzar el corazón de Dios. That's why we need to reach for the heart of God. Poder. Servirle con and Dios. Serve Him with power. Y hay bendición en eso. And there's a blessing in that. Ahora que miramos que es lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. So now that we can see what the enemy wants to do. Él quiere que seamos tibios. He wants the enemy wants pero us to no be lukewarm. No le vamos a hacer el chance. But we're not going to give Him that chance. Vamos a glorificar el nombre de Dios. Because we're going to glorify the name of God. Y no nos cansaremos and hasta exaltarlo y glorificarlo hasta que Él venga. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de Dios? Pero miremos la llave. But let's see the key. La llave está en el secreto del nombre de Otoniel y de Kenaz. The key is in the name of Otniel and Kenaz. Otoniel quiere decir tener el corazón de león. Otniel means the lion, the heart of a lion. Y ese es el corazón que Dios aprecia. And that is the heart that God appreciates. Amén. Lo miramos en la administración. We see it in administration. Cuando alguien no conoce de Dios. When somebody doesn't know of God. Cuando no sabe entrar en la presencia. When they don't know how to come into the presence. Cuando no sabe entrar en el lugar santísimo. When they don't know how to come into His presence. En la adoración. In worship.
Él no alaba a Dios. That person doesn't worship. No adora a Dios. They don't worship. Y es por eso que está mal. And that's why there's something wrong. Tenemos que invitarlos a ellos y enseñarlos a que vengan. We need to come to them and show them how to come into worship to God. Y que lo hagan con corazones de león. And for them to do that with a lion heart. Amén. Un león cuando va contra su presa, cuando está peleando contra otro, un enemigo, ¿cómo lo hará? A lion, when it fights against another animal, how does it do it? No le dice miau. It doesn't just meow. No, I don't think so. Amén. Este me estás quitando lo mío y yo voy a tomar control de lo que Dios me ha dado. You're taking my prey and I'm going to take control of it. Y ese es el corazón que Dios aprende. And that's the heart that God rewards. Porque Dios nos mandó a ser gobernadores y jueces en nuestras casas. Because God sent us to be judges over our homes. Pero no lo podemos hacer con a weak heart. But we can't do it con un corazón débil. Amén. Tenemos que decirle. We need to say. Momento. Pero esta casa me la dio Dios. This house God gave me. Y yo en mi casa serviremos a Jehová. Así que el enemigo no tiene esa autoridad para quitarme a mis hijos. So the enemy has no authority over my ellos children. Van a alcanzar la bendición. They're going to reach that ellos blessing. Van a predicar. They're going to ellos preach. Van a exaltar el nombre de Dios. Y tú vas a causarle que tus hijos le sirvan a Dios. And you're going to cause for your children to serve. Solamente así con ese corazón. Only with that heart can we glorify God. Pero el nombre de también de Otoniel. But Otniel's name no solamente quiere decir lion, doesn't only mean the heart of a lion. Pero también quiere decir with the mighty power of the Lord. Quiere decir con el poder grande de Dios. Con poder, porque la palabra dice, because the word says, no es con fuerza, it's not with strength, or with an army, con su Santo Espíritu, but with his Holy Spirit. Solo aquellos que tienen el Espíritu only de Dios have the Spirit of God. Son los que alcanzan la bendición de Dios. That reach the favor of God. Amen. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios en este lugar? Para tu vida. He has a blessing for Dios you. Quiere que seas un ministro. He wants you to be a minister. Dios quiere que seas sacerdote. For you to be a priest. Pero empieza en tu casa. But it starts in your house. Dios quiere darte una heredad. He wants to give you an inheritance. Quiere darte una bendición. Amen. Amén. La próxima. Y es eso lo que Dios quiere en nosotros. Pero si nosotros nos diéramos cuenta. But if we realized. Amén. Juan, regresamos otra vez. Tenemos, pero no solo por eso Dios escogió a that's not the only reason God chose Otniel. Solo esa no es la bendición. That's not the only blessing. We have to go deeper. Tenemos que ir más adentro. Tenemos que ir más adentro de la palabra. Into the word. Y ver lo que Dios quiere hacer. And see what God wants to do. ¿Y cómo te va a escoger a Dios? How is God going to choose yo you? Yo sé que muchos de acá quieren ser notoriales. I know many of you are here. ¿Cuántos quieren ser liberadores? Want to be ¿cuántos people quieren ser líderes de bendición? ¿Cuántos quieren ser los jueces de Dios en sus casas? ¿Cuántos queremos las bendiciones para nuestra casa? Amén. Pero tenemos que conocer lo que Él hizo. But we need to know what he did. Y eso estaba en otras batallas. And this was in other battles. En una batalla que había pasado antes. In a battle that had come before. Porque Dios escoge los guerreros. Because God chooses the warriors. Y lo que una bendición que miramos acá es de que Canás, él era hijo de Canás. We see that Othniel was the son of Kenaz. Y hay una bendición en eso. And there's a huge blessing in Kenaz this. Kenaz quiere decir torch bearer. And Kenaz means el que carga la antorcha. Portadores de la antorcha. Amén, quiere decir bright. Quiere decir means bright. Iluminado. Amén, ¿cuántos iluminados hay acá? How many are shining with the Lord's light here? Lo lindo que la palabra. ¿Cuántos estuvieron en Yom Kippur? How many of you attended Yom Kippur? ¿Cuántos estuvimos en Sukkot? How many of you in Sukkot? Lo lindo que en Sukkot. The beauty of Sukkot. Pasa algo en Israel. Something happens in Israel too. Los sacerdotes buscan sus mantos de prayer shawls. The priests have their prayer shawls. Y ellos revisan sus talits. And they see their talits. Es un mandamiento también. It's a commandment. Que nosotros tengamos nuestros prayer shawls es un mandamiento. For us to have our prayer shawls. Amén. Y es revisar su mandamiento también. And to look over it is also commanded. Y los talits, las espigas que están viejas. And whatever is old. Las cortan y ponen nuevas. They cut them and they put new ones. Pero estos talits no los tiran a la basura. But they don't throw these strings sino away. Que agarran un palo. They get a stick. Y reúnen todos estos talits y los hacen una antorcha. And they make them all into a torch. Y viene uno de los sacerdotes, cortan todo esto y se lo dan a uno que está siendo entrenado. And the priest gave it to someone who's being trained. Y este que está siendo entrenado agarra la antorcha. And the one who's being trained takes the torch. Y lo lleva, sale del templo. He comes out of the temple.
temple. Se va al atrio. And he goes to the atrium. Y ahí en el atrio hay unos postes pero grandes. And in the atrium there are huge posts there. Como de 70 pies. About 70 feet tall. Y tiene cada uno de ellos 50 litros de aceite. And each of them has 50 liters of oil. Y este lleva la antorcha. And he takes that torch. Y tiene el aceite that has the oil. Amén, de la unción. Of the anointing. Le pone fuego. They put fire to it. Y va a sacar la luz y se sube una escalerita y le dan. And he goes up a ladder. Y prenden todo el fuego. And they turn, they put en light ese día, up in. And on that day, todas las naciones alrededor de Israel, all the nations around Israel, le temen a Dios. Fear God. Porque vienen y dicen, because they say, esta es la Israel, this is la luz de las naciones. The light of the nations. Cuando Cristo murió, when Jesus died, y resucitó, and resurrected, Él nos trajo la luz. He brought the light. Pero la luz es para ponerla en alto. And the light is to put in high places. Y es para alumbrar en la oscuridad. And it's to shine in the darkness. Cuando tú alumbras la luz en tu casa, when you light the light in your home, tú tienes otoniales. You have otoniels there. ¿Tú crees que Dios va a quedarte sin tu bendición? God is not going to leave you without your blessing. Kenaz es la torcha. Kenaz is that torch. Él alcanzaba la torcha. Él quería ser. Él estaba siendo entrenado. He was being trained. Pero tal vez él no alcanzó la bendición. But maybe he didn't reach the blessing. Pero la alcanzaron sus hijos. But his son reached that blessing. Y él fue el juez que Dios escogió. And Onio, his son, was the judge. Todos sus hermanos. That God chose. Dios tuvo que escoger uno. God had to choose pero one. Pero tuvo que escoger uno que tenía la luz de Dios. God had to choose one that had the light of God. No pienses que Dios no te va a bendecir. Don't think God is not going to bless you. Si tú tienes la luz de Dios. If you have the light of God. Dios no solamente te va a bendecir. God is not only going to bless you. Sino que te va a bendecir a tus hijos. But he's going to bless your children too. How many of you can glorify God for that? Amen. Pero el secreto, miremos más adelante, más adentro. Let's see even deeper. A ver, cuando hay algo bueno, uno mira, ¿verdad? When there's something good, you want to see. A ver, mira, damos, a ver, cuando hay algo bueno, uno quiere verlo todo. When there's something good happening, no, you want to see it all. You don't want to lose not even one piece. Y esto es lo que está pasando acá. And that's what's happening here. Entonces, vamos, no, regresemos al próximo, next one. Entonces miramos en el capítulo 1. And we see here in chapter 1. Cuando vimos la semana pasada que estaba peleando Simeón con Judá, ¿verdad? Estaba we peleando. See last week Judah and Simeón were fighting. Amén. Y miramos aquí en la palabra. And we see in the word. De que Caleb entra a un lugar. That Caleb comes into a place. Y se enfrenta al lugar de Kiriat Sefer. And he captures Kiriat Sefer. Y él hace una promesa. And he actually faces Kiriat Sefer. And he promises. El que venga y tome la ciudad. Whoever takes the city. Y la sujete. And captures it. A él le voy a dar mi hijo. I will give my daughter to. Dile, amén. Yo no voy a decir, no le diga para su padre. Me salvó de ese. Ya iba a dar, no, Dios mío, de tu padre. Amén. Pero Caleb sí lo hizo, amén. But this is what Caleb did. Caleb le entregó, le dice, el que capture a esa tierra, ese lugar, esa posesión, yo le voy a dar a mi hija. He says, whoever captures this land, I will give my daughter to. Y viene viene Otoniel y toma esa posesión de esa ciudad. And Otoniel comes and takes possession of this city. Y esa ciudad quiere decir Kiriat Sefer, quiere decir la ciudad de los libros. And that city meant the city of books. Quiere decir estudiar la palabra. It means to study the word. Estudiar la historia. Study the story. Estudiar lo que está pasando. Study what's happening. Estudiar es tener la palabra de Dios en nuestras vidas. It means to have the word of God in our lives. Amen. Aquellos que capturan estudiar la palabra. Those that capture to study the word. Aquellos que se pierden en la palabra de Dios. Those that get lost in the word of God. Son los que alcanzan la bendición. Are those that reach the blessing. Y Otoniel alcanzó esa bendición. And Otoniel reached that blessing. Él la conquistó. And he conquered it. Amen. Fue con un hombre fuerte. Dijo, yo voy a ir. He said, I'm going to go. Porque la promesa es muy grande. Because the promise is too big. La amada es muy hermosa. She's too beautiful. Y yo quiero alcanzar mi bendición. I want to reach my blessing. Amen. Lo lindo de Dios es que siempre te anuncia. The beauty is that God always announces what you're going to reach. Este jueves estábamos en oración. This Thursday we were praying. Preparándonos para el encuentro. Preparing for the encounter. Y el Señor nos dice que la bendición es grande. And the Lord told us that the blessing is great. And that the Lord has given us the victory. Y que vamos a pasar adelante. And that we're going forward. Y que tendremos luchas. And even if we struggle. Pero es que Dios quiere probar nuestro corazón. And God is testing our hearts. Pero vamos a conquistarlo porque Él nos ha dado el camino. Because He has given us a reward. Y vamos a alcanzar esa bendición. And we're going to reach it. How many of you believe that? Amen. Pero Caleb cuando vino y le entregaron a la mujer, and when they gave him his wife,
Le entregaron a su esposa, amén. Vino. Amén. Amén, 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 amén. Es un mosquito, un mosquote de tamaño. Amén. Y Caleb no era. Caleb, no es que, perdón, Otoniel. Otoniel viene y le dice a la esposa, a la amada, le dice a esta mujer, le dice a Shab, le dice, pídele a tu padre que nos dé una posesión de tierra. He says, ask your father for a possession of the land. Amén. Él sabía lo que he knew. Hay revelación en esto. There's a revelation in this. Amén. Amén. Hay revelación en esto. There's a revelation in this. Aquí Otoniel es figura del hombre espiritual. Otoniel here is a figure of the spiritual man. Y la mujer es figura del alma. And his wife is a figure of the soul. Tenemos espíritu y so tenemos we have the spirit alma. And we have the soul. Amén. Pero tú tienes tu espíritu de Dios que te da. You have the spirit that God has pero given tu you. Alma es la que clama. But your soul is the one that cries por eso out. Que David decía, clama alma mía, Jehová. That's why David would say, cry out to the Lord, oh my soul. En la revelación que está acá, so the revelation es here que Otoniel estaba entrenando su alma, is that Otoniel was training his soul para que le pidiera a su padre, to ask his father to give him a land. Estaba diciendo, ¿estás viendo lo espiritual en esto? Are you seeing the spiritual being? Aquellos que alcanzan la bendición, those that reach the blessing, son los que le entrenan su alma, are those that give their soul, a tomar posición de la tierra. They train their souls to take possession of what God gives them. Son esos los que Dios apremia. Because those are the ones God rewards. Porque la bendición es grande. Because the blessing is huge. Pero cuando tú entrenas tu alma, when you train your soul, el Padre escucha. Hears. Y entonces cuando Otoniel y su esposa llegaron ahí con su padre Caleb. So when Othniel and his wife came to Caleb. Caleb le dice a su hija. Caleb says. ¿Qué es que lo que quieres que te regale? What do you wish? Para tu boda. Y ella viene y le dice, la tierra que nos has dado es seca. And she says, the land that you have given me is dry land. Así que danos una fuente también. But also give us springs of water. Y el Caleb dice que le dio las fuentes del norte y las fuentes del sur. And Caleb gave her the upper and the lower springs. Amén. ¿Cuántos están alcanzando viendo esta bendición? How many of you can understand this? ¿Cuántos ya están gobernando sus células? How many of you are governing your life? ¿Cuántos son líderes de la tierra que Dios te ha dado? Leaders of the land that you have given you. Those are the Othniels. Amén. Porque es ahí donde Dios te ha dado. Because this is where God's blessing you and favoring you. Amén. Pero muchas veces puede tu célula puede haber sequedad. But many times in your life there can be dry land. Es porque tu alma tiene que decirle al Padre, dame las aguas de vida. He's to say, give me waters of life. Y aquel que beberá de mí, and that person who will drink from me, no tendrá sed jamás, will not be thirsty again. Sino que será fuentes de agua viva. But will be fountains of living water. Y el Padre que lo sabe todo, and the Father that knows everything, aquel que es bueno y verdadero, the one that is good, no solamente te da un poquito, will not only give you a little, pero te da las dos aguas, but gives you both waters, las aguas hacia arriba, the northern ones, and the southern ones. Esa es la bendición de nuestra vida. That's the blessing of our lives. Es por eso que Dios escogió a Otoniel. That's why God chose an Othniel. Eso es lo que él tenía. This is what he had. Que había conquistado la tierra. He had already conquered the land. Había conquistado la palabra. He had conquered the word. Que había sido preparado para que él lo pudiera por algo mayor. He had already been prepared for something greater. Amén. Vamos viendo. Ezequiel capítulo 47. Ezekiel chapter 47. Nos enseña que dice que del templo de Dios sale un río. Shows us that from the temple of God a river flows. Y sobre el este y hacia el sur dice. From the north to the south. Empieza a fluir. It starts to flow. Y ese río es para dar vida. And that river is to give life. Y cualquiera que entre en este río. And whoever comes into this river. Tendrá salvación. Will be saved. Ese es el río de Dios. That's the river of God. Ese es el encuentro. La cadena, that's the encounter, the academy. Es ahí donde Dios te da vida. This is where God gives you life. Cualquiera que entre en el río, whoever comes into the river, tendrá bendición. Will have a blessing. Pero no solo miremos ahí. Amén. We're going deep entre la palabra. Amén. ¿Cuántos hay líderes acá que le están clamando al Padre una posesión de tierra? How many of you are crying out to the Lord? ¿Cuántos están clamándole que Dios les dé las aguas?
aguas. For you to give you those waters. Amén. Pero cuando Dios le clamas a Dios, no solo te da una cosa, sino que te da la abundancia. But when you cry out for one thing, God gives you much more. Y esas aguas en Ezequiel 47 dice que te da el río de Dios. And Ezekiel 47 says he gives you the river of God. Pero ese río se divide para el sur y para el norte. To the south and to the north. Cuando tú el río que Dios da, que se llama Espíritu Santo. When the river that God gives, which is called the Holy Spirit. Y lo juntas para arriba. It brings you up. Eso se llama adoración. That when you put it up, that is called worship. Y cuando lo apuntas para abajo, and when you point it down, se llama alabanza. It's called praise. Cuando tú trabajas, cuando tú vas al encuentro y vas a predicar, estás dando los ríos de abajo. When you go to the encounter and you preach, you're giving those rivers down. Estás dando de lo que Dios ya te ha dado. You're giving of what God has already given. Y cuando estamos ahí arriba en el lugar santísimo, a solas con Dios, and when we're up there by ourselves with God, estamos adorando. We're worshiping the great I am. Pero tenemos que tener cuidado. But we need to be careful. Porque el enemigo quiere tus aguas. Because the enemy wants your waters. El enemigo quiere quitarte las aguas. He wants to take your waters. Y hay un secreto en esto. And there's a secret in this. Vamos al próximo. Amen. ¿Cuántos están ahí? Let's go deeper. Let's go even deeper. Who wants to go deeper? Hey, amen. Who wants to go deeper? Amen. Hay revelación en la palabra. Amen. Y miramos que hay dos clases de ministros. And we see there are two types of ministers. A ver, Dios está dando el estatuto de que cómo tiene que ser el templo de Dios. He's giving the statute how the temple of God should be. Y está diciendo aquellos que son sacerdotes. And he's saying those who are priests. Los regulares. The regulars. Amén. A esos dice pueden ministrar al pueblo. They can minister the people. Amén. Dice, pero no les permitas que entren al lugar santísimo. But don't allow them to come into the most holy place. Y la razón por qué dice eso, he says this, es porque ellos, cuando el pueblo se idolatró, is when the people went to idolatry. Los sacerdotes les ayudaron y les sirvieron a los baales. The priests helped them and served the baals. Amén. ¿Cuántos saben que el enemigo está vivo y él está coleando y ya está fuerte? We know the enemy is alive. Amen. ¿Cuántos saben que el enemigo está ahí? How many of you know this? Ustedes saben de que las dos fiestas paganas más poderosas. You know that the most powerful pagan festivals. Amén. Para los hechiceros, para los ellos, para los inmundos. For the Satanists. Es Halloween. It's Halloween. Y Christmas. And Christmas. Esos son las dos, porque los dos son entregada a demonios. Because they're both given to demons. Son fiestas que su origen es pagano. Their origin is pagan. Y estos sacerdotes les permitieron que celebraran todas esas fiestas. And these priests let them celebrate these feasts. Y no glorificaron a Dios en eso. And they didn't glorify God in this. Amén. Vamos viendo cómo el Señor lo mira. Y Dios mira en este capítulo 44. Ve y velo en tu Biblia. And you can see it at home in Ezekiel. De Dios viene y le dice, ahora ellos no van a poder servirme a mí, ni los quiero ver en el lugar santísimo. And God says, because they did this, they will not be able to serve me, and I don't even want to see them in the holy place. Es tremendo. It's tremendous. Amén. Tenemos que ver a la luz de la palabra lo que qué clase de ministros vamos a hacer. We need to see what kind of ministers we're going to be. Vamos a hacer que obstaculicen el caminar del pueblo. Are we going to be those that obstacle the have put obstacles? O somos los que declaramos las victorias de Dios. Or we declare the victories of God. Y entramos a un pueblo en la verdad de Dios. And we bring up people. La luz de la palabra. God, the light of the word. Porque lo que me dice lo que vale es esta palabra. Because this is what is important. Y aquí habla y esto gobierna y esto reina. Because this word is governs. Amen. Nos dice qué clase de ministros vamos a hacer. Y aquí dice que esto dice the word dice, but because they acted as a stumbling block to Israel and helped the people worship their worthless idols. Tremendo. Es por eso que Dios no los permitió entrar en el lugar santísimo. This is why God did not permit them to come into the most holy place. Dice, no van a entrar al lugar santísimo. So they will not come into the most holy para place. Para servirme y darme a mí to serve me. Lo que le merece de la adoración. And to give me worship. Amén. Es entrar al Yom Kippur. It's to come into a Yom Kippur. Si tú te has preguntado muchas veces por qué los ministros no celebran Yom Kippur. Have you asked why ministers don't celebrate Yom Kippur? De Dios. Es porque solo los escogidos pueden hacerlo. It's because only the chosen can do it. Amen. Pero aquellos dicen que no celebraron y que permitieron que la gente se entrara en idolatría, no pueden entrar en lugar santo. Those that permitted people to come into idolatry are not able to so come in. So you are in a blessed place. Porque estamos celebrando las fiestas de Dios. Y podemos entrar a recibir el perdón que Dios tiene. And we can come in and receive the forgiveness that God
promesa, dale al próximo. Amén. Pero dice, however, dice, pero más, dice, pero los sacerdotes, los hijos de Sadoc, aquellos, dice, que tomaron cuidado del templo para que se hiciera de acuerdo a como a mí me gusta. But the children of Sadoc, those that did what is pleasing to me. Amén. Ellos sí van a poder entrar en la casa de Dios y me van a poder servir con la grosura de los sacrificios y de las bendiciones que yo tengo. They will come and be able to bless me and offer me the sacrifices. Son aquellos ministros que sí celebran las fiestas. It's those ministers that celebrate the feast. Y le enseñan al pueblo a que no idolatre a las fiestas paganas ni a los ídolos. And show the people to not have idols. Estos sí van a poder entrar en la presencia. They will be able to come in the presence. Vas viendo, este es el secreto de Otoniel. This is the secret of Otoniel. Porque él participaba de las dos almas. Because he participated of both worlds. Él adoraba al Dios poderoso. He worshipped the powerful God. Él alababa al gran Yo Soy. He praised the great I am. Amén. Él era fiel al Señor. He was faithful to God. Él no se iba con los ídolos. He wasn't going with the idols. Él sabía quién era. He knew who he was. Delante de Dios, él mantenía su estatura. Before God, he would maintain. Tenía la palabra de Dios. He had the word of God. Porque palabra con palabra pelea. Because word against word fights. Porque el enemigo lo que les traía. Because what the enemy was este Cushan dice que traía las dos aguas. Cushan would bring both waters. Amén, pero tú también tienes que tener las dos aguas de Dios. But you also have to have the two waters of God. Para pelear contra Mesopotamia. To fight against Mesopotamia. Para que este reino pueda gobernar so contra this king would not be able to govern. Es la única manera. It's the only way. Cuando tú adoras. When you worship. Y le sirves al gran Yo Soy. And you serve the great I am. Y tú peleas las bendiciones. And you fight the blessings. Amén, eso es lo que Dios. This is what God sees. Porque hay personas dentro de la iglesia. Because there are people within the church. Que no adoran. That do not worship. Amén. Hay personas que no adoran y que no sirven. Las personas que no. ¿Dónde dejaste tu alabanza? Where did you leave your praise? ¿Dónde dejaste tu adoración? Where did you leave your worship? ¿Dónde dejaste ser? Eres líder de Dios. Tú, Dios quiere que te estés predicando. You're a leader. God wants you preaching. Dios quiere que estés dando la alabanza. God wants you giving praise. ¿Dónde la dejamos? Where did you leave it? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Es de que Cushan tomó posesión. What happened is Cushan, the spirit of Cushan. Estamos viendo, pero vamos a cambiar todo. But we need to change this. Amén, porque Dios ha puesto un Otoniel en este lugar. Because God has put ¿cuántos Otonieles hay en este lugar? Amen. ¿Cuántos vamos a alcanzar la gloria de Dios? Amen. Y hay personas que no hacen ninguno de los dos. And there are people that don't do either. Hay personas que solo adoran. There are people that just worship. Leen la palabra. They read the word. Fluyen. They flow. Pero ahí lo dejan. But they leave it there. Amén. Hay personas que solo alaban. There are people that just pray. Hay personas que solo ministran. There are people that just minister. Pero no adoran. But they don't worship. Pero Dios no quiere eso. But God doesn't want Dios quiere que adoremos. God wants us to worship. Que ministremos. And to minister. Que ministremos a Dios. To minister God. Que ministremos al and Lord. To minister the people. Amén. La bendición es ministrar a Dios. The blessing is to minister God. Es la gran bendición. That is the great blessing. Entrar hasta el lugar santísimo. Come into the most holy place. Nuestros corazones. Bring our hearts down. En espíritu y en verdad. Porque Dios es Dios. Because God is God. Porque Dios es espíritu. He's spirit. Y solo a través de espíritu a espíritu podemos adorar. And only through our spirit can we worship. Es por eso que sabemos fluir en la presencia. That's why we know how to flow in the presence. Amén. Pero hay muchos que han sido atacados por este lugar. But there are many that have been attacked in this place. Hay muchos que han sido tomados por estas potestades. There are many that have been taken by this spirit. Amén. Pero el Señor quiere bendecir nuestras vidas. But the Lord wants to bless our lives. Hay personas que no han tomado posesión de la tierra que Dios les ha dado. There are people that haven't taken possession of the land God has given them. Dile a la persona que está a la par tuya. Tell the person next to you. El enemigo ya me ha tomado, ya me ha quitado mucho. The enemy has already taken a lot from me. ¿Cuántos saben que el enemigo les ha quitado mucho? How many of you know that the enemy has taken a lot? La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a tomar de regreso lo que Dios te ha dado? How many of you are willing to take back what God has given you? Amén. La adoración es algo precioso. The worship is something precious. Que te mete en lo más alto. Because it brings you in the highest place. Te mete en los secretos de Dios. In the secrets of God. Dice la palabra. The word says. Que no sabemos orar. That we don't know how to pray. Mas el Espíritu intercede por nosotros. But the Spirit intercedes for us. ¿Sabes que hay un gran secreto? There's a great secret. Cuando tú vienes en la adoración, when you come in worship, el Espíritu de Dios desciende. The Spirit of the Lord descends. Y anda buscando and is looking dónde posar. Where it can rest.
Y cuando encuentra un corazón dispuesto, and when it finds a heart that's willing, encuentra un espíritu dispuesto, it finds a willing spirit. El espíritu de Dios se une con tu espíritu y se hace uno. Y el Espíritu de Dios enseña todo lo que tu Padre shows everything te está dando. Él te está bendiciendo. Es ahí donde alcanzas tu bendición. That's where you reach your blessing. Es por eso que el enemigo está detrás de tu adoración. That's why the enemy is after your worship. Es por eso que tienes luchas. That's why you have so many es por eso que te ha costado tanto. That's why it's been so difficult. Un tiempo adentro, one time un tiempo fuera. Because there's an internal battle. There's a land to possess. Que son las almas de este Dios en santidad. That is a holiness. Amen. Señor quiere bendecirnos. The Lord wants to bless us. Pero tienen que haber guerreros. But there need to be warriors. Tienen que haber otonieles. There need to be Othniels. Tienen que haber aquellos que conquistan. There need to be those that conquer. Tienen que haber aquellos que dicen yo voy. Those that say I will go. ¿Ustedes saben cuánto me gustaría que un líder se levantara? Do you know how much I would like a leader to get up? Que me dijera. And for him to say. Pastor, yo me voy un año. After I'm leaving for a year. Y el año regreso. And I'll be back. Porque allá en otro país, en otro estado, yo voy a establecer una iglesia. Because I'm going to go establish a church in another state. Yo voy a tomar posesión de esa tierra. I'm going to take possession of that land. Yo voy a alcanzar mis bendiciones. I'm going to reach my blessings. Esos son los que Dios usa. Those are the ones God uses. Aquellos que digan. Those that say. Pastor, úseme a mí. Pastor, use me. Deme una predica a mí. Give me a sermon. Yo voy a alcanzar en el encuentro. I'm going to reach. Esos son los que Dios usa. Those are the ones God uses. Y yo sé que esos están acá. And I know there are many here. Yo sé que aquí hay profetas. I know there are prophets. Yo sé que aquí hay apóstoles. I know there are apostles. Yo soy aquí hay guerreros de Dios. And warriors. Porque nosotros los vamos a entrenar. And you will be trained. Y el dedo de Dios está sobre de ellos para empoderarnos. Hay una presencia en este lugar. Hay una presencia en este lugar. Hay una presencia en este lugar. De espíritu a espíritu. De espíritu a espíritu. From spirit to spirit. Bendiciones. How many of you are going to fight your blessings? ¿Cuántos se atreven a ponerse de pie en este lugar? How many of you are willing to stand up? Y decirle a Dios, yo voy a pelear mis bendiciones. ¿Cuántos van a decir, yo soy como un Othniel? Yo soy como un guerrero de Dios. Yo soy como un león de Judá. Yo tengo el corazón de Dios. Yo tengo el espíritu de Dios. Yo tengo la presencia de Dios Altísimo. I will reach out my priesthood. ¿Y dónde están los guerreros en este lugar? El enemigo nos ha tomado mucho. The enemy has taken too much. Tenemos que sacar corazón. We need to bring our heart. Tenemos que sacar, levantar nuestro corazón en este lugar. We need to lift up our heart. We need to take heart in this place. Yo soy un llamado. Un llamado a sus líderes. Pasa adelante. ¿Dónde está la nueva generación? Where is the new generation? ¿Dónde están aquellos escogidos? Where are those that are chosen? ¿Dónde están aquellos que brillan delante de la
Así es, así es. Hay una presencia de este lugar. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Dile, Señor, delante de él. Tell the Lord. Oh. Lift up your spirit. Levanta tu voz. Recibe el Espíritu de Dios. Let it flow. ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los que van a tomar naciones? ¿Dónde están los que van a conquistar sus hogares? ¿Dónde están los que van a conquistar sus vidas?
The Lord is showing me something. The Lord is showing me that He wants to see those that are going to fight through worship. The key is worship. Y si Dios quiere que te metas en la adoración hasta que mires the breakthrough. Hay gente que anhela algo aquí en este lugar. Hay gente que quiere la presencia de Dios. Hay gente que quiere bendición. There's people that are fighting for their blessings. There's people that want something special. I want something from the Lord. The Lord is saying, come into my presence and find your blessings to work with. How many people are in this place? How many people are going to find the blessings through worship? Así es, recibe esa bendición. Recibe ese corazón. Así es. Ayúdenme aquí por...